El peor momento fue cuando después de estar una pretemporada con Atlante durante 2 meses y a punto de empezar el torneo, me dicen que no seguía en el equipo. Por diferentes situaciones no pude continuar y tuve que seguir jugando en Primera A, cuando ya tenía la ilusión de que iba a ser jugador de Primera División. Ese fue el día más, o esos fueron los días más difíciles de mi carrera deportiva. Y el mejor me gusta recordar siempre cuando vino mi abuelo a México. Yo tenía la ilusión de jugar en Primera División y que mi abuelo me vea al menos en un partido. Y bueno, tuve la suerte de que él vino a México, me vio en varios partidos y en uno de esos ganamos un partido muy importante, muy difícil en Toluca. Y bueno, y verlo a mi abuelo en la tribuna festejando.